Un gran número de mexicanos, principalmente católicos del interior de la República, se dieron cita en la Basílica de la Virgen de Guadalupe para agradecer un año lleno de bendiciones. Después de haber tenido la oportunidad de concluir un año, pues yo creo que amerita tomarse un minuto para agradecerlo, ¿no? No solo es bueno pedir, sino también pues también dar gracias, ¿no? Por lo que ya nos ofreció. La vida o lo que creas. Visitantes de diversas partes del país llegaron a ese centro religioso para pedir un nuevo año con mejores condiciones de vida, de trabajo o con mucha salud. ¿Por qué te nació venir el 31 de diciembre a la Basílica? Porque, pues, no sé, es que nada más pedimos gracias ahí en nuestra casa, pero quería venir a ver a la Virgen. ¿Y qué fue lo que le pediste? Que nos siguiera dando salud a todos. A mis familiares, a mí. A la Casa de la Virgen de Guadalupe asisten de todo, devotos, personas enfermas, campesinos, citadinos, turistas, de todo. New York, USA. La mayoría acude en familia a dar gracias y a pedir por nuevas bendiciones. Venimos a dar gracias del año que pasamos y a recibir el próximo año a bendecir las veladoras y todo. Vemos. Y buscarles a los niños también todo lo que nuestras costumbres. Otros aprovechan la emotividad del cambio de año para modificar conductas o sus estilos de vida. ¿Qué fue lo que juraste? Para ya dejar de tomar, porque ya la había agarrado de coto. ¿Desde cuándo empieza tu juramento y cuándo termina? Apenas hoy y termina dentro de 2 años, 2015, para renovarlo otra vez. ¿Tiene algo que ver que sea 31 de diciembre para que hayas venido? Sí, para empezar bien el año y que me vaya bien, probablemente Dios, a ver qué pasa. Otros solo quieren salud para tener una nueva oportunidad de estar frente a la Virgen de su devoción. Es una fecha muy emotiva, ¿sí? Y aprovechamos a venir para acá. ¿Tuvo alguna petición especial para este próximo año? Volver. Vamos a volver, porque venimos nomás de pasada. ¿De dónde nos acompañan? De Mazatlán, Sinaloa. Todo es válido para iniciar un año con la bendición divina. Rosanelli para Noticieros, Nuestra Visión.